una semana más, Punta Tacón. Volamos bajo hasta conocer el nuevo coche de Sañón España para el Dakar. Óscar Fuertes y Diego Vallejo nos cuentan cuáles son sus mejoras y sus expectativas rumbo a Sudamérica. Pues para que te hagas la idea, este proyecto nace 100% en España. Sañón Motor Company delega el desarrollo del proyecto Motorsport en la importadora española después de haber demostrado desde el 2015 de lo que somos capaces en el Campeonato de España Rally Todoterreno. Arrancamos, como sabes, en el CERT durante las dos primeras temporadas y ya el año pasado llegamos al Dakar con un equipo 100% español. Nuestro piloto es madrileño, nuestro copiloto es gallego. El coche está fabricado en Valencia, con lo cual, de alguna manera, este proyecto es un proyecto muy cercano para todos los fans del Dakar en España, porque es un coche que nace en España para todos los fans españoles y todos los fans a nivel internacional de nuestra marca Sañón. Pues el año pasado completamos la carrera siendo uno de los dos únicos rookies que terminaron de 17 debutantes. Fuimos uno de los 43 de 92 coches que terminó, menos de un 50%. El objetivo del año pasado era terminar. Y el objetivo de este año, tenemos que ser humildes y tiene que volver a ser terminar la carrera como objetivo principal. Hemos hecho un coche más rápido, hemos hecho un coche más ligero, hemos hecho un coche sobre todo más fiable, porque el Dakar es una carrera realmente dura, que exige al límite a todos los elementos mecánicos. Llevamos un apoyo logístico y un apoyo técnico mucho mejor que el que llevamos en 2018, con lo cual esperamos terminar, sería nuestro sueño terminar por segundo año consecutivo, y si es posible, intentar llegar a meta en una posición ligeramente superior a la que llegamos el año pasado en Córdoba, Argentina. Respecto del coche que utilizamos el año pasado, este nuevo Sañón Rexton DKR es una evolución importantísima en motor, en refrigeración, en peso, en dirección, en suspensión. Es un coche más corto, más alto y la verdad es que lo que hemos probado en el mismo sitio que el año pasado, la verdad es que el coche es mucho mejor que el coche que tuvimos el año pasado. Vamos a ver cuánto han evolucionado también el resto de equipos, que seguro que han hecho sus deberes, ¿no? Sobre todo las expectativas ya tienen que ver con lo personal, ¿no? El año pasado para mí era mi primer año del Dakar. Para mí era muy importante intentar hacer todas las etapas y hacerlo. Es verdad que lo hicimos muy bien, pero también tuvimos mucha suerte. Y la verdad es que yo creo que este año podemos aspirar a competir y estar un poquito más arriba. Hasta aquí el reportaje de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, seguirnos en nuestras redes sociales o incluso en nuestra tele online, puntatagón.tv. Vuela abajo, amigo.